Well, actually, rare diseases are not so rare. 350 million people worldwide suffer from rare diseases. Of those, 7,000 are able to be diagnosed. However, only 400 of them actually have a treatment today. This leaves millions of people with no way to get a diagnosis or treatment. At Rare Genomics, we help patients access next-generation sequencing technologies to find a diagnosis and a cure. Because it is such a complex and emerging science, it is difficult for any physician to understand, let alone someone with no formal training. Originally from Venezuela, Rebecca came to us in April 2013, and her journey to find a diagnosis and cure for her daughter, Dana, has spanned over two continents over the past 3 years. And I'm so excited to finally be able to talk to her in person today and let her share her story. Dana, bueno, es una niña super amorosa que siempre nos enseña algo. Siempre que pensamos que ya no vamos a poder dar algo o conseguir algo y ella lo logra y todo por cada parte que va ilumina y todo el mundo la quiere y es algo en común. Primero fue mi esposa cuando recién dio a luz, escuchó el llanto de la niña diferente al primero, es nuestro segundo hijo. Difícil de cargar, difícil de manejar, difícil para comer. Nosotros sentíamos de que algo estaba pasando, pero no teníamos ni idea hasta que convulsionó. Y tampoco nos creyeron, también nos creyeron porque convulsionó en las manos de un doctor, entonces ahí fue como que se encaminó todo. Ustedes, bueno, imagínense, esa niña fue sometida a exámenes casi que mensuales, porque también yo entonces me angustiaba en saber qué tenía, o sea, que tenemos que saber que hay algo y tiene que venir. Mandamos pruebas a Estados Unidos, nos fuimos un mes a Argentina a ver si también la podían rehabilitar, a por conseguir respuestas. Y bueno, yo tengo una amiga que conocía de Rare Genomics y nos habló y ella, gracias a ustedes, también llegó. Entonces, yo un poco ya tiraba la toalla a ese respecto, pero gracias a Dios, Rebeca no. Insistía hasta poder lograr dar con el nombre de la enfermedad de la niña. Claro, yo siempre pensé que al saberlo la podríamos ayudar mucho más. Es como que ya paró la búsqueda, se acabó. Al final esto te consume en todos los aspectos, ¿no? Sobre todo mentalmente, cansa mucho qué tiene, qué va a pasar. Todas estas cosas cansamos. Yo creo que yo hubiese llegado me hubiera podido encantar llegar a ustedes antes y no haber pasado 4 años. Dar las gracias y ojalá todas las familias que pasen por esto puedan tener acceso a estos exámenes y ayuda como hemos tenido nosotros y bueno, que muchas familias tengan esta suerte.